¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Este video es una continuación de algo que venimos trabajando eh, con respecto a la integración de Serenity con eh, InfluxDB y Grafana. La idea es poder enviar los resultados que generamos de las ejecuciones de Serenity, almacenarlas en InfluxDB para posteriormente generar reportes con Grafana. De esta manera podemos analizar diferentes resultados, las ejecuciones a través del tiempo, cómo un ter se ha comportado, si este ha fallado de forma recurrente, si los tiempos de ejecución se, se han incrementado, entre otros. Lo primero que tenemos que hacer entonces es que vamos a buscar eh, InfluxDB, vamos a venir a Google InfluxDB, vamos a trabajar eh, con la versión open source de InfluxDB, que en este caso es la 1.8. Entonces venimos acá a esta página de downloads y venimos acá a la versión de open source. En este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a descargar como tal el TARC, es decir, el comprimido de, de InfluxDB. Entonces, para eso se le va a seleccionar MacOS TARC. Listo. Realmente lo que vamos a hacer es copiar la URL en un browser, la damos enter y posteriormente pues, se activará el cuadro de diálogo para continuar con la descarga. Una vez la descargamos, simplemente vamos allá. La carpeta de descargas, la damos doble clic para abrirlo. Ahí se descomprime la carpeta. Vamos a inspeccionar un poco lo que tiene. Ahora bien, lo que procedemos a hacer es abrir una terminal y vamos a navegar hacia claramente hacia la carpeta donde se descargó nuestro influxdb. Vamos a navegar hacia la carpeta descomprimida y vamos a navegar a la carpeta usr. Ahí entramos a la carpeta bin y ahí encontramos dos ejecutables, el influxd y el influx solito. El influxd es el es el ejecutable que va a iniciar el servidor. Aquí le tenemos que la primera vez que ejecutamos tenemos que darle permisos a la al ejecutable porque pues el sistema operativo no lo reconoce como potencialmente eh, digámoslo peligroso o dañino entonces vamos así a las preferencias del sistema vamos a seguridad y privacidad vamos a autenticarnos para simplemente darle permisos de ejecución a este archivo listo entonces para eso tenemos que autenticarnos eso puede variar claramente entre sistemas operativos aquí simplemente le dio allow anyway y vamos a hacer lo mismo ya ahora sí volvemos a ejecutar y ya podemos ver que nuestro servidor inicia Ahora lo que tenemos que hacer es eh, vamos a abrir otra otra consola y vamos a iniciar el cliente como tal eh, o la terminal para poder ejecutar queries sobre nuestro eh, sobre nuestro influx. Entonces aquí ejecutamos el archivo influx, nos toca hacer el mismo proceso darle permisos al ejecutable. Entonces aquí ya podemos ejecutar consultas tipo SQL. Vamos a, primero pues verifiquemos que el servidor es arriba, simplemente en el navegador escribimos local 886, que es por donde corre nuestro Influx DB. Aquí yo le puedo decir show databases, muchas sentencias se parecen mucho al SQL normalito que, que conocemos, salvo que cambian algunas cosas, ¿no? Pero es muy similar. Podemos ver que tenemos la base de datos internal, eh, pues es una base de datos que viene por defecto. Vamos a crear nuestra base de datos donde vamos a almacenar nuestros resultados de ejecuciones. Entonces para ello escribimos create database, serenity results. Ahí se vuelve a ejecutar el comando nuevamente hecho databases. Podemos ver que ya aparece la base de datos que acabamos de crear. Ahora vamos a proceder con la descarga de Grafana. Abrimos Google, buscamos download Grafana. Abrimos el primer resultado que es grafana.com. Acá vamos a seleccionar la versión 8.5.3. Y voy a seleccionar la versión del sistema operativo con la que estoy trabajando. Simplemente copio la URL y la pego en un pues en el browser para posteriormente proceder a la descarga. Ahí vemos que se abre el cuadro de diálogo y procedemos a guardar como tal el archivo comprimido. Simplemente vamos a la carpeta de descargas. Vamos a buscar la carpeta donde se descargó como tal Grafana y vamos a proceder a descomprimir la carpeta como le hicimos hace un momento simplemente darle doble clic vamos a ir a una consola navegamos hacia donde está Grafana la carpeta bin que es donde se encuentran nuestros ejecutables listo ahí tenemos Grafana 853 y simplemente acá vamos a ejecutar este Grafana Server entonces punto slash Grafana Server para iniciar nuestro servidor de Grafana. Tenemos que claramente darle permisos de seguridad. Volvemos a ejecutar. Y ahí vemos que nuestro servidor está iniciando, ya se encuentra arriba. Vamos a venir acá, vamos a navegar hacia localhost por el puerto 3000, en donde se abre esta aplicación. Las credenciales son eh, admin, admin. Y aquí vamos a poner una nueva contraseña. Voy a colocar eh, admin1234 y listo. Esta es la interfaz de Grafana y ya estamos listos. Ya tenemos nuestra infraestructura casi lista para simplemente conectarnos con, eh, con los resultados que vamos a comenzar a, a agregar. Vamos acá simplemente a conectar Grafana con InfluxDB. Entonces vamos acá a configuración, a añadir nuevo Data Source. Acá buscamos InfluxDB y. Recuerden, acá el, el, el URL es simplemente es HTTP localhost 8086 que es por donde está corriendo nuestro servidor de InfluxDB. Vamos, la base de datos que creamos hace un momento se llama Serenity Results y le voy a dar salvar o guardar y probar. Y ahí vemos que nuestra base de datos está funcionando, es decir, que la conexión entre estos dos componentes está funcionando bien. Listo, vamos por hacer... A proceder a hacer la, única, la última comprobación de la conexión entre Grafana e InfluxDB, vamos acá a usar la base de datos de Serenity Resolve. Vamos a ejecutar el siguiente query y ahora, después de ejecutarlo, vamos a hacer el SELECT. Ahí vemos que tenemos dos, dos inserciones en la, en la tabla MEM y ahora vamos para la interfaz gráfica de Grafana y vamos a ejecutar el mismo query acá. Vamos a cambiar la forma en que se ven los resultados por tabla y efectivamente vemos que tenemos los mismos dos resultados, o sea que tenemos lista nuestra infraestructura para proceder con el siguiente paso. Listo, nos pues acabamos en esa parte de ese video. Espero que les haya gustado. Si les gusta ese canal, si les gusta ese contenido, los invito por favor a que se suscriban, que compartan el contenido con sus compañeros de trabajo. También, si sí, los invito a que comenten los videos. Y nada, nos vemos en los próximos. Hasta pronto.